Hello, chiquis. Buen domingo. ¿Cómo están? Recién salgo de la ducha. Ya me pasé el perfilador por toda la cara. Y ahora es turno de sacarme un poco el exceso de las cejas con la pinzita, obviamente. Que la verdad es que yo no le doy bola para nada a mis cejas. O sea, me da mucha fiaca sacarme las cejas. Entonces, como que me las dejo crecer, crecer y crecer. Y me gusta, o sea, ir a la estética que me las saquen. Porque me queda mucho más prolijo y me dura más. Y no sé, como que tienen mano para hacer eso. Entonces me dejan las cejas súper lindas. Pero bueno, en esta ocasión me las voy a sacar yo. Porque ya no dan más, están recrecidas. Así que voy a hacer el intento. O sea, no me voy a dar la formita, sino que simplemente me voy a sacar los pelitos extra. Están acá abajo. Y nada, después me voy a peinar. Y no tenemos muchos planes para hoy. El día amaneció súper lindo y ahora se empezó a nublar. Y no sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer unos ñoquis para almorzar. Pero no sé si hay planes como para salir a pasear y eso. Espero que sí, porque quiero como aprovechar al máximo mis vacaciones de invierno. Porque ya dentro de poco empiezo a cursar de nuevo. Y es como que nada, a mí me encanta salir a pasear. Me encanta salir a la tarde y esas cosas. Así que espero que podamos salir hoy a algún lado por lo menos. Ok, chiquis, ya me saqué las cejas, me quedaron súper lindas. Igual ustedes no van a notar el cambio, pero realmente tenía una selva acá abajo. Ahora me voy a peinar, me voy a estar aplicando esta mascarilla en spray de The Beauty Bar, que me encanta. Me encanta porque me deja el pelo súper lindo. Yo siempre la aplico después de la ducha y me dejo secar el pelo así al natural, o sea, no me pongo calor. Y no saben, me deja el pelo súper lindo, es como que disminuye el frizz, me lo deja más suavecito y más manejable. Me encanta. Y les muestro, al final puse este mueblecito al lado del escritorio. Y estos son los libros del año pasado, todos los que leí el año pasado. Y estos son los libros de este año. Y no sé, esto va a quedar acá por ahora. Después lo voy a decorar bien para que quede más lindo. Porque esta habitación básicamente es como mi estudio, entre comillas, la compu, el tocador. Pero también es como las cosas de limpieza, las cosas de los gatos. Entonces, como que está dividido entre dos mundos totalmente distintos. Entonces, nada, quiero hacer como este más mi espacio. Creo que le voy a poner un par de plantitas, un par de velitas, no sé, como para que quede más lindo todo. Pero sí, ¿qué opinan? ¿Queda bien ahí o debería ponerlo en otro lugar? Igual, muchos lugares no tengo para poner en la casa. Prefiero que quede acá, que dentro de todo queda bien y no molesta. Hello, ya es un poco más tarde, estamos en casa, estuvimos toda la tarde mirando la serie, ya vamos por la última temporada, así que súper bien. Les dejé en Instagram una cajita para que nos den algunos planes, pero al final no salió nada porque estábamos re fiaquentos, terminamos de comer, nos fuimos a acostar. Pero ahora lo que voy a hacer es un licuado de banana con budín de pan que hice el otro día. Que bueno, Leandrín ya lo sacó del freezer para que se vaya descongelando. Así que yo mientras voy a hacer un licuadito porque el día está súper lindo y hace calor. Así que vamos a recordar los tiempos de verano cuando hacíamos licuado. Y sí, esos son los planes. Bueno, le voy a poner una banana y media. Y bueno, dentro de poco ya vamos a terminar la serie. Y ya miramos la serie de Mejor Llamo a Saúl. Así que, si tienen recomendaciones de serie que sea como de ese estilo, tipo ese estilo, ¿cómo sería? Como de criminales, entre comillas, Criminal. lo pueden dejar en los comentarios. Así Falta que alguien empezamos. te diga, esto es No, no, no. O sea, Nah, amigo. esa clase de series. Esa nada. Hey, chiquis, ahora sí, ya nos estamos yendo a pasear un ratito. Este es mi look de hoy. Me puse el top nuevo, que bueno, estoy acá batallando un poco con el corpiño para que no se vea. Y sí, hace frío, pero tengo como un saquito acá abajo y el blazer arriba. Igualmente vamos a ir a un lugar así como un barcito cerrado, así que no creo que me caiga de frío. Nada, lo voy a tratar de bloguear un poco, así que sí, vamos.
Ok, chiquis, ya estamos en Lomas. Entramos a la galería, esta nueva que hicieron, porque es súper temprano todavía. Y vaya, ya tengo un hambre. Igual abren los domingos, literal, abren los domingos. Sí, abren los domingos, así que está bueno para pasear. Pues están todos los locales básicamente abiertos. Es como un shopping al aire libre. Es bastante nuevo. Hay locales todavía que no están abiertos del todo, pero es una buena opción para salir a pasear. Ahora nos sabemos. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Estas flores! ¡Re Pinterest! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Re lindo! Bueno, como les decía, ¿qué estás diciendo? ¿Es una buena opción? No, una opción para comer hamburguesa. No, nada que... Ah, sí, podríamos ir a comer algo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a comer algo. ¿Habría de esa parte? Ay, vamos a chusmear. Todavía no sabemos a dónde vamos a ir. Ah, creo que se estaba diciendo. Todavía no sé a dónde vamos a ir, pero bueno, seguramente a un barcito a comer algo. Y lo mejor de todo esto es que el clima está súper lindo. O sea, no hace frío y está bastante lindo para caminar. Buenísimo. Para salir. ¿No? Espectacular. Está lindo para hacerse fotos también. Acá me hace una foto, ya. Una publicidad gratis. Así que bueno, chicos, les voy a mostrar un poco acá lo que estamos haciendo. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any... 2, 1, acción. Bueno, chiquis, estamos en Baum, como pudieron ver en los clips anteriores. Y espero que me estén escuchando bien, porque la música realmente está súper, súper alta. Ya hicimos el pedido, pedimos 2 IPA y unos crispy chicken, o sea, unos bastoncitos de pollo rebozados. Y nos trajeron maní, que está buenísimo. Yo no soy mucho de comer maní en los bares, pero ese realmente está riquísimo. Y nada, ¿vos qué preferís? ¿El maní o los pochoclos? En ese orden. Las dos cosas te gustan. Las dos cosas. Me parece un insulto, repito, un insulto que nos den pochoclos. En el bar es el maní, cerveza con maní. Pochoclo no, pipoca. Pipoca, pororó. Pororó de mi tierra natal. No, yo soy muy fan del maní con cáscara. Y cuando implementaron los pochoclos, como que me rehusé un poco. Pero bueno, ya está, o sea, es rico igual, ¿no? Cuando arrancaron las cervecerías había maní con cáscara en todos lados. En todos lados. Y era hermoso eso. Era hermoso. Después se dejaron de existir. Y bueno, hasta este, ¿no? Que no está mal, pero bueno, con cáscara. Con cáscara suma 1000 puntos. Así que nada, chiquis, ahora cuando traigan el pedido les muestro. Mientras vamos a estar acá charlando. Y este bar está súper, súper lindo. Es Baum, ya conocemos nosotros de Adrogué, pero este es nuevo acá en Lomas. Y la verdad que está súper lindo ambientado, o sea, muy lindo. Más en este lugar, nuevo paseo. Más en este nuevo paseo. Ah, repetí. Nos ahorramos de ir a Capital, así que... Nos ahorramos de ir. Vamos. Zafamos. Vamos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nada, eso. Hello, chiquis, buenos días, buen lunes. Después de una noche de salidas, estamos retomando acá el gym. Hay ganas igual, hay ganas porque el día está muy hermoso y no hace frío. Entonces como que me motiva más y me da
más ganas de hacer ejercicio. Y hoy es primero de agosto, así que nada, ya cada vez estamos más cerca de la primavera, cada día estamos más cerca del verano, así que eso me pone muy, muy, muy feliz. Ahora vamos a ir al gym y nada, a la salida nos volveremos a ver. Ok, chiquis, hora del almuerzo, vengo a presumir mi comidita de hoy. Tenemos tomatito, zanahoria y arroz amarillo con una milanesa de pollo. Me encanta porque hay variedad de colores. Así que sí, a comer. Y bueno, chiquis, ahora me voy a entrar a bañar. Así que acá cierro este vlog. Espero que les haya gustado. Les doy las gracias por haber llegado hasta el final. Como siempre les digo, la verdad que me hacen muy feliz. Y les quiero agradecer por todo su apoyo, por cada comentario que me dejan, que ya casi me sé de memoria todas las personitas que me comentan los videos. La verdad que me hacen muy feliz, me siento muy acompañada. Y nada, me encanta que se inspiren, se motiven y que yo también sea una compañía para todos ustedes. Así que estoy muy contenta. Y nada, nos vemos en el próximo video. Los quiero, chao.